Bienvenidos, qué delicia que nos acompañen a Cocina Artesanal. Recuerden que estamos grabando algunos programas desde la sede del Club Cocina Saludable Cali, que es nuestro nuevo aliado. Hoy tenemos varias novedades. Primero, un tema que es muy recurrente en nuestras redes sociales. Las personas nos preguntan cuál es el proceso, la técnica y de qué elementos podemos hacer las llamadas leches de vegetales, que en realidad la palabra técnica es lechada. Entonces, hoy vamos a desarrollar ese tema. Son muy sencillas, solo hay que ponerlas a remojar la noche anterior. Algunas se pueden colar, otras no, como vamos a ver ahorita en el desarrollo. Y con ese ripio o ese afrecho que va quedando con esa fibra, la podemos guardar en una pequeña coquita, mantener en el congelador, y si en el transcurso de esa semana vamos a hacer algún queso vegetal, entonces le podemos dar cuerpo con ese ripio que tenemos guardado. Solo pues si alguien va a hacer un queso vegetal. Bueno, las lechadas que vamos a hacer hoy son una de maní, que combina muy bien, por ejemplo, para el café, para el chocolate o para hacer ciertos jugos, y es muy sencilla. Una de quinoa, esta es la quinoa, ya la hemos puesto a remojar la noche anterior y ya la cocimos 10 minuticos. Aquí ya está remojada, cocida y escurrida. Continuamos con la lechada de nuez, que tiene muy buenas grasas para nuestro cerebro y no es tan costosa como la almendra, que a algunas personas se les puede dificultar. Y queremos repetir, como se dice a petición del amable público, la lechada de coco, que es una de las más sencillas y las personas nos la consultan. Bueno, otra de las novedades de hoy es que en la charla que tendremos, pues tuvimos que ir y buscar a nuestro invitado a otro lugar y vamos a pasar esa charlita más adelante. Esperamos que disfruten este programa y aprendan estas técnicas tan sencillas. Como pueden observar, estamos en otro set y es que nuestro invitado lo amerita. Está próximo a viajar a Japón para hacer su doctorado y lo queríamos coger en estos días antes de salir. Es biólogo marino, es profesor de yoga y está haciendo actualmente la transición de su alimentación hacia el vegetarianismo. Bienvenido, Jung Isida Castañeda. Bienvenido, gracias por sacar el ratico y compartir con nosotros. Hola Claudia, muchas gracias a ti por esta grandiosa invitación a tu programa y para mí es un gusto poder haber materializado esta entrevista y estar aquí hoy con ustedes y tus televidentes. Qué dicha, gracias. Cuéntanos, háblanos un poco acerca del doctorado primero que vas a ir a realizar a Japón. Bueno, esto es una oportunidad que todavía no me la creo. Sí. Salió en estos últimos 6 meses, se dio todo. Y resulta que ya este próximo domingo me voy para Japón. Todo comenzó cuando la profesora de japonés Univalle me dijo que había una beca que estaba dando el gobierno japonés para hijos de japoneses que vivieran en Latinoamérica. Ah. Y me mandó la información por internet y me dijo, revísala y si te parece esa beca para ti, me avisas y yo te ayudo para que contactes al señor de la Alianza Colombo-Japonesa, que haga los papeles para que mandes a Japón. Y resulta que me gustó la beca, lo que ofrecían, llamé a la alianza, contacté con el señor Kishimoto, me ayudó a hacer todos los papeles, los mandé a Japón. Y clasifiqué, sí. ¡Ay, qué dicha! Bueno, y cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de esta transición hacia el vegetarianismo. Por ejemplo, ¿qué producto dejaste primero? Bueno, el primer producto que comencé a dejar es la frecuencia del consumo de carnes, de sí, todo tipo de animal. De todo. Entonces, si bien en el momento en que me encuentro en esta transición hacia el vegetarianismo, ajá, todavía no he dejado ninguna proteína animal del todo,
Lo que he hecho es comenzar poco a poco a reemplazar las proteínas animales por vegetales. Y a irlas reduciendo. Para reducir al máximo el consumo de proteína animal. Ajá. Y hacer que la proteína vegetal sea el mayor componente de mi dieta. Y que tu organismo se vaya acostumbrando a procesarla. Exactamente, no quitar todo lo animal de taco, sino gradualmente, para que sea lo menos perturbante para el organismo. Exactamente, y así debemos hacer toda la transición. Y háblanos un poco, hoy estamos como cortos de tiempo, pero háblanos un poco acerca de yoga. Te graduaste como profesor. Ah, es cierto, Claudia, hace aproximadamente 15 días tuve el honor de graduarme por fin como profe de yoga. Era algo que hace rato quería y simplemente tomé la iniciativa el año pasado de iniciar los cursos, el programa, y ya recibí el título de profe. Hace una experiencia maravillosa, y lo más bonito es como poder transmitirle a las personas esta disciplina que te permite como tomar conciencia de tu cuerpo, de tus acciones durante el día, estar más como en el presente y callar la mente, como estar más enfocado en algo y no en mil cosas al mismo tiempo. Entonces eso ya te da mucha paz y tranquilidad. Y ya tus actos cambian, tu vida cambia. Yo he tenido varios acercamientos con el yoga, pero me ha faltado más es disciplina. Bueno, y cuéntanos acerca de cómo se llama el doctorado como tal. El doctorado es un programa de arrecifes coralinos y ciencias biológicas avanzadas. Wow. En Okinawa, que es el archipiélago más al sur de Japón. Sí. Es un archipiélago aproximadamente de 150 islas coralinas. Wow, islas tropicales, y la universidad es muy buena. Ya han sacado muchas investigaciones en el tema de los arrecifes, que es el tema que más me apasiona. Que es el que te apasiona. Bueno, y vamos a mencionar a nuestros televidentes. Hoy trajimos un pequeño menú, más como un mecatico por despedir a nuestro bello invitado. Trajimos una tortica de huevo que tiene repollo morado y tiene zanahoria, acompañada de un pancito integral. E hicimos una bebida artesanal que tiene cardamomo, tiene naranja y tiene panela orgánica. Esta la hicimos como despedida para ti. Muchas gracias, Claudia. Y estamos pendientes en las redes, todo contigo. Seguimos en total contacto. Bueno, mil gracias. Y arrancando con nuestras lechadas, vamos a empezar con la de quinoa. Recuerden que ya está cocida. Aplicamos la quinoa en la licuadora. Como decía mi abuela, desde que tengamos licuadora nos defendemos, así no tengamos fogón. Aplicamos la quinoa, esto es como un pocillito, sí, es casi la misma medida. Y calculamos el agua. Al agregar el agua a la licuadora, miramos que quede holgada, que no quede tan demasiado espesa, sino holgadita, sin exagerar en la cantidad de agua. Simplemente licuamos y colamos. La dejamos licuar 3 o 4 minuticos y colamos. Es muy sencillo. Uno de los procesos que les quiero mostrar es que miremos cómo queda. Este es el afrehecho o el okoro, como llaman en algunas partes. Esto es lo que podemos guardar en un tarrito en la nevera por si vamos a hacer un queso vegetal. Esto nos ayuda a darle cuerpo al queso. Y así de sencillo, guardamos o botamos el ripio si no lo vamos a guardar, y así queda la lechada de quinoa. En este mismo color, en esta textura, y la podemos usar. Si desea hacer un jugo, diga usted, de banano con hierbabuena, puede ponerle de base la lechada de quinoa. Si va a hacer, bueno, para el café no la recomiendo tanto, pero cada persona puede ir experimentando y probando en casa. Pero sirve para tomar así solita, fresca, o para combinar con algunos jugos. La recomendación sería que no sea con frutas ácidas. Si hacen panes y pasteles, con su versátil harina, galletas, pastas y croquetas. En momentos de relax. En los trascendentales.
cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Todo lo que sucede afuera también tiene un impacto sobre nuestro comportamiento. Hay personas que cuestionan hasta Dios. Dios, ¿por qué permite el mal? Y para hablar de psicología, dinero, salud, poder, ¿cuál es la prioridad? ¿Es lo que realmente quiere la humanidad? Panes y pasteles, con su versátil harina, galletas, pastas y croquetas, y muy variadas bebidas. Y continuamos con la lechada de nuez. Recuerden que la nuez es un poquito más económica que las almendras y tiene prácticamente las mismas propiedades. Entonces es una opción para las personas que no les queda fácil comprar las almendras. Es muy famosa también por sus grasas. Tiene omega 3, 6 y 9. Entonces, es el mismo proceso. La aplicamos en la licuadora. Recuerden que la hemos dejado remojando la noche anterior y la ponemos a escurrir. Agregamos el agua, pues esta en este caso es agua filtrada, que quede holgada la semilla y que no quede como tan estrecha. Licuamos igual 2 o 3 minutos y colamos. Después de 2 minuticos apagamos la máquina y colamos nuevamente. Es la misma técnica para todas. Miren, este es el ripio vuelo coro. Con este también quedan muy buenas todas las tortas vegetales que podemos hacer. Una de las características de esta lechada de nuez es que tiene el color más parecido a la leche, o sea, es más blanca y también es muy refrescante. Tiene un pequeño dulzor allá al final, lo que la hace muy similar a la leche de vaca, que es la que muchas personas están dejando, o sea, que se las haya recomendado su nutricionista, su médico. Y hay que dejar un poco los lácteos porque ya está comprobado que acidifican el organismo. Continuamos con la lechada de maní. Es una de las más comunes, es una de las más sencillas, es también muy económica y se presta para muchos propósitos y combinar en varios jugos, en el chocolate, ya lo vamos a mirar. También aplicamos el maní en la licuadora, calculamos el agua. Para las personas que les gustan las medidas muy exactas, entonces desarrollémoslo por medida. Es un pocillo de cualquiera de las semillas que hayamos escogido. Llevamos la de quinoa y llevamos la de almendra. Entonces, un pocillo de cualquiera de ellas o de maní, que es el que va a continuación, por 2 pocillos de agua. Con ese licuamos la medida. Depende, pues, si una familia es muy numerosa y todo eso, entonces se harán varios pocillos de semilla por 2 de agua y va repitiendo la operación hasta que llegue a la cantidad que ese núcleo familiar necesita. Aquí lo damos de manera muy sencilla y en cantidades pequeñas, pero esa es la guía para que cada quien lo acomode en casa. Y yo además calculo el agua, pero en este caso pues lo vamos a hacer bien medido. Usted corrobora ese dato que yo le estoy dando viendo que la semilla queda holgada en el agua, ¿sí? Bueno,
Lo dejamos 2 o 3 minutos. Deben estar pendientes el tipo de licuadora que tengan en casa, que sí se pueda dejar ese tiempo. Miren cómo se va colando. Es un proceso muy, muy sencillo. Ahora, si una persona en casa quiere ir incorporando este tipo de lechadas para ir haciendo el cambio o el proceso paso a paso, para irle mostrando y degustando, por ejemplo, al abuelo, al papá, hablemos de una familia del común, entonces puede hacer, va desarrollando las lechadas, ¿sí? Y después las va incorporando de a poquito, puede ser. En casi todas las casas se toma café, entonces hace su café normal y le aplica un poquito de leche de maní. Le aseguro que al 95% de las personas les va a gustar porque le da un toque exquisito al café. También acompaña muy bien el chocolate. Entonces, al licuar o al batir el chocolate, se hace en la lechada de maní y se le puede agregar, en algunos casos, 2 hojitas de hierbabuena o en otros casos, 2 o 3 hojitas de menta. Eso le da un sabor y un olor exquisito. Y ahí podríamos decir, es un chocolate o es un café exótico. ¿Para qué más sirve la lechada de maní? Para hacer los jugos. Esta es muy armoniosa con todo tipo de frutas. Generalmente no mucho las ácidas, pero con ácidas también. Empecemos a experimentar, por ejemplo, lechada de maní con, en jugo de mango, queda excelente. En banano, queda muy rico. En fresas, en ese tipo de frutas que sean neutras o que sean dulces. Y podemos ir experimentando de a poquito, mostrándoles, dándole a probar a los niños de la casa para que los vamos como motivando y vean que hay una variedad de sabores a las que nos podemos abrir, no solamente la leche de vaca, sino muchas otras, y que traen muchas otras propiedades que son benéficas y más fáciles de procesar para nuestro organismo. En resumen, la lechada de maní la podemos, y casi todas ellas, pero esta en particular la podemos aplicar para el café, para el chocolate, para los jugos. Cada quien va experimentando en casa y poder abrirse a los sabores es una delicia, es una tranquilidad y es en beneficio de nuestro organismo. Llegando ya al final de esta técnica de lechadas, hemos dejado muy especialmente el coco de último, por varias razones. Ya hemos hecho un par de programas donde la enseñamos a preparar, pero queremos hacer énfasis y repetición en este porque muchas personas nos preguntan por las redes sociales. Entonces, recuerden, un pocillo de coco rallado lo pueden conseguir en la galería donde ustedes gusten por 2 pocillos de agua. Vamos a aplicar el agua. Listo. Inclusive este se puede colar en un colador normal o sencillo o en un colador de tela. Y así de sencilla es la lechada de coco. La dejé de última muy especialmente porque con ella podemos recomendar, además del chocolate, además de los jugos, además del café, porque es muy respetuosa en olor y en sabor con todos ellos que acabamos de mencionar, es una de las favoritas en cocina artesanal para hacer varias cremas. Usted puede hacer la crema de papita amarilla en lechada de coco. O sea, en vez de aplicar el agua, esa agua con que va a hacer la crema, es reemplazada por la lechada de coco. Puede hacer del producto, de la verdura, de la hortaliza, de lo que usted vaya a hacer la crema, simplemente cambia el agua por la lechada. Entonces, crema de brócoli con lechada de coco, crema de uyuco con lechada de coco, crema de yuca con lechada de coco, crema de espinaca con lechada de coco. Cualquiera que una persona
persona, una mamá, un papá de los que ahora hay pues a la cabeza del hogar, que atienden sus hijos, que los despachan para el colegio, todo. Entonces pueden echar mano de la lechada de coco para sus cremas. Primero, tiene todas las grasas vegetales que nuestro organismo y nuestro cerebro necesita. Segundo, le da un sabor muy rico y muy particular a cualquiera de esas cremas que usted haya escogido. Y también para los jugos. Puede hacer juguito de banano en lechada de coco. Como hay muchas personas experimentando con las plantas medicinales y aromáticas, entonces le puede aplicar unas hojitas de hierbabuena si la hace con banano, unas hojitas de menta si la hace, digamos, con fresa, unas hojitas de poleo, de limoncillo, cualquier hierbita. Entonces usted la aplica al empezar a licuar para que la hierbita, la planta medicinal, las hojitas, sea lo que haya escogido, le quede absolutamente deshecha y quede acompañando su jugo o inclusive su crema. Por eso es que es tan especial la lechada de coco y la dejamos de última. Aquí podemos apreciar los colores. La primera que hicimos fue la de quinoa. Esta queda un poquito más amarilla. La siguiente que hicimos fue la de nuez. Esta queda un poquito más blanca y puede parecerse más en el sabor a la leche de vaca, que es la que estamos tratando de reemplazar. Una que acabo de recordar muy buena y que es muy similar en sabor es la lechada de arroz. Esa no la hicimos hoy porque estamos en las semillas, pero cualquier persona la puede experimentar en casa también. Coge el arroz integral por la noche, lo pone a remojar, en la mañana le da un hervor de 10 minuticos, lo escurre y vuelve a este mismo sencillo proceso o técnica. Un pocillo de arroz integral remojado por dos pocillitos de agua, licúa y cuela. Esa en sabor es la más parecida a la leche de vaca, repito, y hay que estarla revolviendo porque ella se va asentando. Seguimos con la de maní. La de maní no queda muy blanca tampoco, se parece un poco a la de quinoa, pero es muy buena y muy acompañadora en los jugos y en los procesos que ya dijimos. Y de última, esta de coco, que sirve para las cremas, batidos, jugos, cafés y chocolates. Bueno, las pueden apreciar, las pueden ir ensayando en casa de a uno. Inclusive si una mamá hace una lechada de estas y le aplica a cualquiera de los productos, ni siquiera le tiene que decir a sus hijos de entrada, ay, hoy estamos... No, sírvales así, no los prevenga. Y cuando ellos vean lo rico que queda, entonces ahí sí los puede sorprender y decirles, ah, este jugo era con lechada de maní, por decir algo. Ah, este jugo lo hicimos con lechada de coco. Pero si le decimos ante las personas, se previenen. En cambio, si prueban, con seguridad, a la mayoría les va a gustar. Y ya llegando al final de este capítulo, que esperamos les haya sido muy aclarador y les sirva para ustedes ya ir complementando en casa. Cada quien va ajustando dependiendo de los gustos de su núcleo familiar, de sus gustos, de sus necesidades. Nos queremos también adentrar un poquito en las técnicas para los quesos vegetales, que igual los podemos hacer de estas mismas semillas. Los quesos vegetales también son muy sencillos cuando se hacen con esta técnica, que es más o menos como tipo postre. Por ejemplo, si digamos que una persona en casa, cualquiera que sea, quiere hacer un queso de maní. Entonces, ¿qué hace? El maní para los quesos no hay que poner a remojar las semillas. Entonces, cualquier persona mide un pocillo, una taza o un cuenco, dependiendo de la cantidad que necesite.
mide el pocillo de maní, digámoslo en términos generales con pocillo. Lo pone en la licuadora, lo agrega. Mide en un pocillo 150 aproximadamente gramos de agua, o sea, casi el pocillo lleno. Se lo anexa al maní que ya tenemos ahí agregado en la licuadora. Este dato que sigue es muy importante. Si la persona es vegetariana o vegana, entonces le vamos a aplicar 2 cucharaditas pequeñas de agar agar. Es un polvito blanco que venden en muchos lugares ya. Eso es derivado de una alga marina. ¿Qué le va a dar eso? La consistencia de duro al queso. Y estamos hablando para veganos o vegetarianos. Pero para personas que simplemente están experimentando y están como con sus, cambiando su alimentación, introduciendo elementos nuevos o procesos nuevos, lo puede hacer con 2 sobrecitos de gelatina sin sabor. Hacemos la aclaración es porque recuerden que el origen de la gelatina sin sabor es animal. Esto es sacado de pata de res. Entonces por eso no le podemos dar a un vegano un queso con gelatina sin sabor. A él se lo hacemos con agar agar. Bueno, usted mide los 2 sobrecitos en agüita al clima, los diluye y se los agrega a lo que tiene acá montado en la licuadora, que es el maní, la medida de agua y le anexa, sea el agar agar o sea la gelatina sin sabor. Inmediatamente después de esto va una pizquita de sal de mar. Puede echarle una pizquita de por ejemplo, cebolla en polvo o ajo en polvo. Es decir, que coja como cierta fuercita y cierto sabor. Licúa bien a este si queremos. Para el cuerpo le podemos agregar los ripios que hemos guardado de estas lechadas. Entonces le anexa un poquito, él le ayuda a coger el cuerpo. Licúa todos los ingredientes ya que los tiene ahí y aparte engrasa un molde, sea cuadrado, redondo, como la persona lo tenga o lo necesite en casa. Le echa un poquito de aceite, que puede ser aceite de oliva, puede ser aceite de ajonjolí, puede ser aceite de coco, puede ser ghee. El aceite se le aplica al molde, es para que después lo dejamos 1 hora o 2 en refrigeración. Entonces ya tenemos el molde acá, agregamos el licuado que ya lo hicimos, lo ponemos en refrigeración 1 o 2 horas, eso depende del tamaño que hayamos escogido, y después de ese tiempo simplemente lo volteamos y lo ponemos en un plato, ya está listo para servir. En el pancito integral, para el desayuno, para una cena ligera, ya cualquier persona determina en casa qué beneficio le puede sacar, para qué lo aprovecha, en qué le gusta más a su núcleo familiar. Entonces queríamos explicar que bajo estos mismos parámetros se pueden hacer también los quesos. Hicimos el ejemplo con el maní, pero también puede ser de quinoa, también puede ser de almendras, también puede ser de nueces, cualquiera de esas semillas, hasta de ajonjolí también se puede hacer. Entonces, hoy no lo demostramos, pero lo decimos en teoría. Más adelantico de pronto sacamos un capítulo también solo para quesos vegetales y poder mostrar de los grupos nutricionales que se pueden hacer los quesos. Bueno, no siendo más, nos vamos a quedar nosotros acá, nuestros camarógrafos degustando estas lechadas, y esperamos que les haya servido esta información y que la puedan llevar a la práctica en su vida cotidiana. Mil gracias por escucharnos y esperamos que lo hayan disfrutado. Si hacen panes y pasteles con su versátil harina, galletas, pastas y croquetas y muy variadas bebidas. No queda nada, no queda casi nada, lo que yo fui contigo.
Karol G y esta vez quiero mandarle un saludo muy especial a mis amigos del Canal 2, el canal de nuestra gente.